En la actualidad son muchos los estudios que se realizan alrededor de las profesiones y en el caso particular de la psicología hay una muestra de preocupación alta con respecto al encierro en los consultorios que practican algunos profesionales de la psicología, ignorando de esta manera las necesidades de una sociedad que les está reclamando con urgencia. Ahí nos preguntamos, ¿cuál es entonces esa existencia como profesión que le ha sentido al campo de la psicología para ejercerla? ¿Será acaso exclusivamente los objetos de intervención en la salud mental, como son, por ejemplo, el efecto de la pandemia o la pérdida de seres queridos, los duelos, el desempleo, las quiebras financieras, los traslados de residencia por temas profesionales, por situaciones de seguridad, el encierro por errores de la vida o tal vez la soledad también por el tiempo y el desgaste? Pues ante esos objetos de intervención, la respuesta es que no son exclusivos, ya que el lugar donde se prepara un profesional en su campo de formación, tan importante como es la psicología, tiene también efectos en el desempeño ante una sociedad que espera de ellos un resultado. En Bogotá hay actualmente 119 instituciones de educación superior, de las cuales 23 ofrecen el programa de psicología en variadas modalidades. Analizamos sus planes de estudio de acuerdo a las tendencias educativas, a las tendencias empresariales, e indagamos si son rutas de formación adecuados a las exigencias de una actuación profesional socialmente eficaz y capaz de ayudar. Soy Dairo Muñoz, el profesor Superú. Le ayudaré a tomar una mejor decisión si usted está considerando estudiar la carrera de psicología en la ciudad de Bogotá. Si este tema que presentamos hoy es de su interés, contáctenos y de esta manera podremos proporcionarle una información más completa de dichos análisis.